you say? What's the key for your personal success? Well, I think I've had an enormous amount of good luck. I've been fortunate in the people that I've met, and I think I've always taken what I do really seriously. And so all I do at that point is make sure that those choices live up to my own standards. Yeah, well, that's how I feel. I think it's important to be serious about what you do. So we make a lot of money. We make an enormous amount of money, and I think it would be real easy to just start counting the money and not the moments. I'd rather count the moments in a film than the money. I always, for myself, I was always interested in spirituality, and always wanted to find answers for myself about life and the world. Hello, Bruce. Yes, I would like to ask you, what is your most important personal tool to success in your craft, in your life? Your most valuable tool? Just trying to be human, just trying to, keep it honest, keep the work honest. Siempre es difícil saber, pero lo que sí me queda claro es que me encanta lo que hago. Y que desde el principio, desde que estaba en la escuela de cine y estaba haciendo pequeños documentales o lo que fuera, reportaje, hacía de todo. Me tocó hacer todo tipo de trabajos. Cada cosa que hacía, lo hacía con todo el amor y toda la entrega. Entonces yo creo que es echarle ganas a lo que haces en ese momento con toda tu fuerza y eventualmente alguien nota y dice, pues este amigo, llevémoslo para tal y así. Yeah, my movies, even though they're comedies, I take it pretty serious. I want to make sure we do it as good as we can do it, what I was thinking about in my head and what it should look like, and but we keep it light. When Kate comes around, it sure is much more fun on the set. Va a ser una limusina, va a haber mucha gente que te va a estar esperando, que te va a recibir con mucho cariño. Es algo que tú imaginaste, es algo que tú deseaste, te imaginaste alguna vez llegar así a una premiere tuya de una de tus películas en una limusina y la alfombra roja y toda esta parafernalia. Pues en algún momento lo sueñas. Nunca me imaginé que tan pronto se convertiría en realidad, pero aquí estamos. ¿Cuál crees tú que sea la clave, tu clave para ese éxito? Pues mira, yo soy una mujer que tiene... Pues que tiene una pasión inmensa por lo que es el arte y que tiene muchas ganas de hacer cosas. Y también soy de la idea de que no te puedes quedar sentada a que pasen las cosas, tienes que buscarlas, tienes que luchar por ellas. Yo creo que además es bien importante que nos digan, a ver, por ejemplo, ustedes como mexicanos, ¿cuál es la clave del éxito que los ha traído a cada uno hasta este lugar? Yo creo que más que el éxito es no creerte lo que te digan que no se puede hacer y tratar de hacerlo, ¿no? Pero no es el éxito... Realmente viene acompañado de un montón de errores. La gente cree, el éxito es inmediato, no. Se hace a base de equivocaciones. De hecho, es donde más aprendes de tus equivocaciones. Sí, yo creo que el fracaso está bien devaluado. Y yo creo que el fracaso finalmente es los ladrillos para llegar de vez en cuando a un éxito, que además también es bien subjetivo, ¿no? El éxito para mí es hacer lo que uno quiere. I think diversity. I think just continually doing things that people don't expect you to do, and doing different things. I think nobody likes to hear the same song over and over and over and over and over again. You want to hear a new song, and so for me, it's about playing new songs.